Buenas, ¿qué dice Noche? Bienvenido a un nuevo stream nocturno. Estamos de previa a un partido que yo lo catalogo como quizá el partido bisagra, ¿no? El que puede llevarnos de estar aquí abajo hasta aquí arriba, ¿no? Sí, a ver, no quiero que me malinterprete tampoco, que tampoco pienso que ahora vayamos a ascender, pero por lo menos para que estemos en una situación un poco más cómoda, mitad de tabla, que es al menos lo que como mínimo debería estar este equipo. Partido bisagra porque venimos, yo creo que de tres partidos donde, desde mi punto de vista, no hemos estado bien. Dos partidos fuera y uno en casa. Pero bueno, hemos hecho 4 puntos. Y creo que es el momento verdaderamente donde se puede dar el taponazo, donde podemos dar un estirón, donde podríamos, ¿por qué no? Sacar 3 puntos para mí ahora mismo uno de los equipos más en forma y con mejor plantilla de la categoría. Y que esto sirviese para resetear la cabeza, ¿no? Para que de los jugadores y que verdaderamente empiecen a confiar en que es posible, al menos, por lo menos, que tengamos una liga más o menos normal, ¿no? Yo tampoco ya pido mucho, ¿no? Porque cada vez se pide menos, se exige menos, porque uno se da cuenta que igual hay muchos, ya lo hemos hablado muchas veces, hay muchos jugadores que igual no tienen el nivel suficiente como para jugar al fútbol profesional en el Cádiz. Otros sí, ¿eh? Otros están perfectamente capacitados, pero hay algunos que no. Vamos a hacer tertulia, como siempre, un poquito de actualidad. También vamos a hablar un poquito de todo lo que hay alrededor del Cádiz ahora, sobre todo el tema vizcaíno, ¿no? Que está muy calentita la cosa con las últimas declaraciones. Intentaremos formar el once inicial, que va a costar seguro bastante trabajo para el partido ante el Granada. Para eso, pues ya tenemos por aquí preparados los tertulianos, pero antes, bueno, vamos a decir los patrocinadores, ¿no? Cuenta conmigo Cádiz, empresa de Cádiz dedicada al cuidado de mayores y niños, también a la limpieza del hogar. Aquí arriba te va apareciendo el banner con su numerito de teléfono. San José 21 El Chicuco, restaurante de Cádiz situado en la calle San José número 21, como su nombre indica. Y Amber Evil, juego de mesa del emprendedor gaditano, juego de mesa de misterio, que ya sabéis que tenéis código de descuento, ¿eh? Para poder llevarse un 15% de descuento en el juego. Con el código Diocadista. Entra en su página web, Diocadista, y lleva un 15% de descuento. Yo no me llevo nada. Esto es que él ha querido ponerlo para la gente que es fiel al canal, pues tenga ese descuentito. Y además estamos sorteando la camiseta oficial del Cádiz. Camiseta oficial del Cádiz patrocinada por Amber Evil. El próximo 19 de diciembre, ya sabes, te suscribes aquí a Twitch y te doy 6 numeritos. Automáticamente. 5 si eres nuevo y 6 si renueva. Y buenas noches a toda la gente que se va incorporando poquito a poco al chat, que se irán incorporando a lo largo de la noche. Ya sabéis que lo tenéis abierto para plantearnos cualquier cuestión. Y que además, bueno, pues saludamos también a toda esa gente que nos ven, que es la mayoría, las que nos ven en la redifusión mañana. Vamos con la tertulia. Ahí están preparados a los tres grandes, Luis, Juanma y Guajo. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo estamos? Buenas noches, capitán. Buenas noches, capitán, queridos compañeros, queridos amigos del chat, cadistas todos. ¿Qué Buenas pasa? noches a todos, cadistas. Bueno, qué bien se le escucha hoy a los tres, o por lo menos yo lo escucho mejor que nunca. Qué alegría. ¡Oye! Qué alegría me da escucharos también. Partido complicado. Si queréis, empezamos un poco con la sensación del partido y después vamos alternando a cualquier cosa que queráis, porque hay cosas de que hablar. Luis, partido complicado, ¿no? ¿Qué sensación hay? Yo comprendo que no la tengamos todas con nosotros, pero bueno, a ver qué esperanza tenéis. Hombre, el míster ha dejado caer que el equipo vaya por los 3 puntos. ¿Y cómo no lo tomamos eso? Y a mí eso la verdad que me da un poquito de miedo, porque cada vez que el míster dice que es un partido en el que se va a demostrar cuál es nuestro nivel, se acaba demostrando. Y es que nuestro nivel no me gusta ni un poquito. Entonces yo, para este partido, no es que no las tenga todas conmigo, es que no tengo ninguna conmigo. Me da bastante susto, sobre todo viendo cómo estamos nosotros en la faceta de defensiva, que nos metemos los goles solos, como íbamos diciendo toda la temporada. Es verdad que la tónica general ha mejorado mucho, que defensivamente hemos mejorado, pero los errores individuales siguen estando. El gol de Cris Ramón propia, deja pasar la pelota por debajo del pie en defensa, un fallo de marcaje tonto que se convierte en un gol.
Pero bueno, habrá que ir a luchar, habrá que ir a competir. Ellos tampoco es que se estén paseando por la categoría, mucho menos. Es verdad que desde que está Fran Escribá han mejorado, pero tampoco es que estén paseándose, así que a ver qué hacemos. Wow. Bueno, yo la verdad que echando un poco la vista atrás y demás, ya dije que el empate contra el Mirandés, creo que fue, ¿no? Sí, la última salida. Sí. El empate contra el Mirandés me parecía al final buen resultado, que había que hacerlo bueno en casa. Pues digo lo mismo en este caso. O sea, lo terminamos haciendo bueno aquí, ganando en casa. Un empate contra Granada no lo vería mal si seguimos haciéndonos fuerte en casa. Tampoco lo vería mal. Porque sí que me encantaría que el Cádiz ganase, pero lo veo, la sensación es que lo veo complicado, aunque todo puede pasar. Habrá que competirlo al máximo para poder tener opciones. Juanma. Pues bueno, pues yo voy a romper la línea de mis dos compañeros. Si el míster dice que vamos a Granada por los tres puntos, pues pese a los muchísimos hándicaps que tenemos que resolver, pues estoy con él. Quizá, Juanma, el hándicap más importante que tenemos es el tema defensivo. No, campo lateral. Efectivamente, pero bueno, en la defensa no va a estar Víctor Chus, si no me equivoco, por la sanción, ¿no? De cinco amarillas. Sí, creo que no estoy. No tiene sanción todavía, guapo. ¿No tiene sanción? Ah, papá. Todavía no, tiene cuatro. Ah, pues pensé que ya había llegado a la quinta. No, porque estaba yo rezando los otros días para que no se la sacara. Ah, bueno, pues no sé quién me dijo cerca mía. Tiene cinco. Y la verdad que no. Ya, no... Tiene cuatro. Lleva un par yo de partidos. Entendía que no, porque le habían comentado ya en la rueda de prensa que si lo tomaba como opción a Chu en el lateral. Después de lo. Ah, vale, pues mira, tenía yo ahí interiorizado de que teníamos el problema, fíjate tú. Esto es un equipazo, Chu, capitán. ¿Eh? ¿Verdad? Porque es que además lo dijo alguien cerca mía y no lo he contrastado. Y al final, fíjate, la que acabo yo diciéndolo. Pero bueno, mejor. Esto me alivia, me alivia. Está percibido. Está ya con cuatro, entiendo, ¿no? Sí, además hay otro más que se me va ahora, me baila el nombre. Me alejo, seguro. Hombre, si le baila el nombre puede ser Joaquín Cortés. No, que no quiero mojarme porque no estoy seguro, pero creo que hay otro más con el Alberto 92 dice Mato. Sería correcto. Puede ser. Creo bueno, que sí, que es correcto. Pero para que veáis que el viejo tiene algo en el cojo. Yo sabía que suelo ir apuntándome las estadísticas, pero en los dos últimos partidos, la verdad que no me lo he apuntado y por eso estoy un poco despistado. No sé, porque siempre me gusta llevar al día el tema de las amarillas y eso. Que otras veces hasta hemos tenido que desmentir a la prensa, ¿eh? Que decía que estaba sancionado y sí, no estaba sancionado. Sí. Pues lo llevaba yo bien apuntado. Así que bueno, el problema está en el lateral derecho, entonces, claramente, porque no tenemos lateral derecho y a ver por dónde salimos por ahí. Guajo, ¿tú qué piensas? Bueno, si queréis vamos a dejarlo de la alineación para luego, porque después nos liamos con... Vamos a dejar la alineación para luego. Vamos mejor con las declaraciones de Vizcaíno. Tres cositas muy rápidas. Ya han dicho que Luis Hernández va a entrar en... Como va a tener número, va a tener dorsal, lo que significa que va a haber... Discrepo. ¿Cómo que discrepa? ¿Le ha dicho el presidente? Discrepo. ¿Le ha dicho el presidente? Discrepo. Ah, vale, venga. ¿Por qué discrepa algo que ha dicho el presidente? Porque yo no me lo creo. Vamos a ver, Juanma, ¿alguna de Vizcaíno ha mentido? Es que yo no tengo confianza con el hombre, pero él suele jugar al despiste. Y lo de Luis Hernández otra vez ha sido, no tengo el parte médico, pero me parece que me llegan vientecitos de que otra vez el quirófano asoma a la vista. Si eso es cierto, no hay ficha. Bueno, esa es una de las declaraciones y otra ha sido, que quizás de las curiosas, ¿no? De que todo el que pita es anticadista. Todo el que pita en el estadio en contra del Cádiz es anticadista. Ya no es mal aficionado. Que eso. Anticadista literal, madre mía. Sí, sí, es anticadista. ¿Tú qué piensas, guau? Sí, que voy a pensar con decirte que me han pasado el enlace para verlo y no lo quería ver porque es que
Es que no puedo porque es que me enerva, me enfada con lo más grande cada frase que suelta por la boca. Entonces he intentado no escucharlo, pero bueno, ya con estas perlitas que estamos sacando de su magnífico discurso, ya. A ver, yo sí que pienso y me ratifico en lo que comenté. O sea, veo que pitar a uno de tus jugadores, como tú comentas, de torpe. Y al final, si Alejo o Sobrino o quien sea lo está haciendo mal, no te sirve de nada pitarle. Y además, cuando voy a mi pesar, aunque a mí no sean dos jugadores que me gusten, si todos nuestros jugadores pusieran el ímpetu y la actitud que ponen ellos dos, otro gallo cantaría. Pero bueno. A ver, es que yo creo que el tema de la actitud, con C, actitud, es una cosa que tiene que tener todos los jugadores que participan. Si tú no puedes salir al campo sin actitud. Luego, es verdad que hay algunos que ponen más de su parte y otros que ponen menos. Vemos en los mejores equipos del mundo que los mejores jugadores del mundo ponen muchísima actitud y corren muchísimo. Y trabajan a tope. No entiendo por qué aquí, estando en segunda, no lo hacen. Yo no lo entiendo. Sí creo que los jugadores salgan sin actitud y hay algunos que sabemos que lo hacen. Pero yo le pido más jugador, ¿eh? que actitud. Hay que tener actitud y aptitud. Y aquí hay algunos que... Pero yo le pito al final del partido. O sea, mientras que haya opciones durante el partido, no voy a pitar. Porque es que eso solo va a hacer que pierda más los nervios. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no soy de pitar a mis jugadores, pero yo también pienso que la gente se expresa de diferentes maneras, que cada uno se puede expresar como quiera y ya está. Y si uno piensa que tiene que pitar y que eso es lo mejor porque así vas pabilado, pues puede ser, no lo sé, cada uno... Sí, no, pero lo más fuerte es eso, que diga que el que pita sobra en el estadio, cuando el primero que sobra es él. No, bueno, yo que sobra, a mí cadistas, no, de verdad, cadistas que sean cadistas, no me sobra ninguno, nunca, no, nunca. No, que sobran los que pitan, dice. Sí, los que pitan, bueno, pues los claro, que claro. Pitan son cadistas, para mí son cadistas. Claro, pues, claro que sí. Porque yo conozco gente que ha pitado y que son cadistas, muy cadistas. Claro sí. Hasta más cadistas que yo, que no pito. Luis, ¿tú cómo ves el asunto? A ver, ¿o vosotros recordáis las declaraciones aquella de Mourinho cuando dijo que la gente que pitaba eran madridistas disfrazados? ¿Acordáis de aquellas declaraciones tan polémicas de Mourinho en el Madrid? Pues yo creo que las declaraciones de Vizcaíno... Ahí no lo escucho. Pues yo creo que las declaraciones de Vizcaíno van en ese sentido... Y va en el sentido de lo que decía Guajolo Rodríguez, con lo que yo estoy de acuerdo. O sea, hay que ser muy torpe para pitar a los tuyos cuando estás jugando. Porque al final lo que vas a conseguir es uno de dos. Si el equipo se la pela, que se la pele más todavía y que corra todavía menos. Porque si me la pela, ¿para qué voy a correr encima de pita? Pues no corro. Y dos, que si el equipo no se la pela, no juegue con la tranquilidad que hace falta jugar para poder jugar un partido de fútbol. Sino que esté con la cabeza en 44 millones de cosas. Y al final no juegues con serenidad y juegues peor. Claro. A tu equipo cuando estás jugando, y yo entiendo que las palabras de Vizcaíno van en ese sentido, ¿sabes? También es verdad que es que en Cádiz somos como somos y se nos olvidan muy pronto las cosas, tío. Yo escuchaba gente pedir a Huerta de Cervera, la misma gente que gritaba en el estadio Cervera, vete ya. Entonces tú dices, hombre, ¿tú quién quieres? ¿Que vuelva Cervera o que Cervera se vaya? Pues aquí pasa lo mismo, o sea. ¿Que Fari estuvo súper desafortunado con las declaraciones? Cierto, un día. Pero, ¿y todas las tardes buenas que ha dado? Claro. ¿Que vamos quedando con lo de un día o con todo lo que ha dado? Porque a lo mejor nos ha dado ascenso a primera Fari. Y yo no me olvido. ¿Sabes? Yo estoy muy agradecido a ese jugador. Seguramente dentro de 10 años nos acordaremos de lo que dio Fari y no de los malos ratos. ¿Por qué? Porque ha pasado con Pepe Mejía. Que Pepe Mejía y Salvi Mejía tuvieron momentos complicados en el Cádiz. Y la gente, ¿cómo recuerda a los dos jugadores? Como jugadores que al final fueron de Cádiz, dieron la vida por Cádiz, o el propio Mágico. O sea, era un impresentable y para nosotros es el ídolo de nuestra historia. Y era un pedazo de impresentable. Lo que pasa es que la gente de Cádiz somos como somos. Cuando tenemos a la gente, no la valoramos. Y cuando ya se han ido, ya han pasado 5 o 10 años, es cuando nos damos cuenta de lo que ese jugador nos ha dado. Hay más casos también. Jonathan Sesma, cuando quiso irse al Valladolid, totalmente. También hubo polémica alrededor de él y después ahora lo recordamos como totalmente. Uno de los grandes extremos izquierdos que ha tenido el Cádiz. Bueno, al final esto es un poco así, funciona así. Es cierto lo que dice Luis, ¿no? Que al final Fali nos ha dado muchísimo,
ha hecho, ha dado temporadas en primera espectaculares, la de segunda también, ¿no? Era uno de nuestros futbolistas donde se sostenía la defensa, junto a Juan Cala, ¿no? También hay que decirlo. Pero claro, también está el gesto, ¿no? El gesto es muy feo. El gesto es feo a la grada. Y yo creo que se hubiera, no olvidado, pero si al menos aparcado, si él hubiera perdido perdón. Si no el otro día, en este último, después de este último partido. Cuando lo han pitado, decir, yo pido perdón, en ese momento estaba caliente, lo que tenga que decir. Me he equivocado. Puede ser, Diego, pero ¿tú no crees que a lo mejor él también está esperando que la afición pida perdón por haberle sirvado antes de ese gesto con todo lo que él le ha dado al Cádiz? Porque si ese tío se ha mostrado así, es porque esto le importa. Si le diera igual, estaría ahí en el parco comiendo gamba con vizcaíno y pasando 3 kilos de todo, ¿eh? Si le diera igual, no reacciona. Es como cuando un jugador lo cambian y se va a cabrear banquillo. Y todos los entrenadores dicen, a mí me gusta que se vaya cabreado porque es síntoma de que el tío quiere estar jugando. Pues yo esto lo veo también de esa forma, ¿eh? Como decir, coño, a este tío le ha dolido lo que le han dicho. No le ha dado igual. Yo prefiero un tío que le duela que un tío que le da igual, ¿eh? Pero hay que yo creo que el respeto al aficionado hay que mantenerlo siempre. Sí, pero entiendo que también te tiene que respetar al aficionado a ti, Guillo. Y aquí parece que en un campo de fútbol todo está permitido. ¿Sabes? Todo está permitido, se pueden decir barbaridades, se pueden decir... Yo como nunca he compartido un insulto, porque nunca lo he compartido, ni a mis jugadores ni a los del equipo contrario. Yo creo que al final es un poco lo que hemos venido comentando aquí en tertulias anteriores, de que yo creo que la etapa de algunos jugadores acabó el año pasado, en verano, y que esos jugadores se tenían que haber ido. Por más que a mí me hayan gustado Iza, Alex, Fali, Zaldúa, bueno, Zaldúa aquí prácticamente poco ha dado, pero hay muchos jugadores, Iván Alejo, Sobrino, todo este tipo de jugadores han cumplido una etapa en el Cádiz. Yo no creo que vuelvan a su mejor nivel. Es que, de verdad, no creo que van a volver a lo mejor que han dado, ni siquiera se van a acercar. Y yo pienso que se tenían que haber ido, que se le tenía que haber buscado una salida amistosa, o si hubiesen acabado contrato, que se hubieran ido y ya está. Y claro, pero ahora no podemos volver atrás. Ya no, lo por supuesto, pero bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Aplaudir o silbar? Al final lo único que puede pasar aquí es nada, que esto, lo que está pasando, que al final los que se están llevando las broncas habitualmente son los mismos, ¿eh? Son los que han cumplido un ciclo. El único que no se la está llevando es Alex, porque está jugando poco y porque después del gesto, después del gol de penalti ante el Tenerife, yo creo que se metió un poquito a la visión en el bolsillo y tal. Aunque no descartemos que sea uno de los que se vaya ahora en invierno, porque ya ha dicho claramente el presidente que sobre todo piensan en las bajas, ¿eh? En las bajas, y además ha nombrado expresamente jugadores que acaban contrato. Y bajas y jugadores que acaban contrato. Alex Fernández, pues... tiene pinta de tener muchas papeletas, ¿no? Piensa en las altas que hace falta. Bueno, si él verdaderamente piensa en Luis Hernández como una alta, ahí ya tenemos cubierta más o menos la defensa, ¿no? Porque ya sí tendríamos a cinco defensores. Y con esa alta somos 26, salen 4 seguro. Y dudo de verdaderamente que el Cádiz vaya a ir al mercado a fichar a alguien. Juanma, para cerrar lo de Fali, no sé si cuál es yo tu creí que se me no, perdón, lo de Fali y lo del presidente, no sé si te pregunto a ti, no te he preguntado, ¿no? Lo de los anticadistas. No, llevo aquí 10 minutos callado, cosas raras en mí, vamos. Venga, pues dale, tiene la palabra, Juanma. Pues mira, pues como tengo varias cosas e intento archivarlas, me voy a retrotraer en cuanto a la lesión de Luis Hernández. ¿Os acordáis de que decía que Roger era una molestia que tenía en la plaquita del tobillo y tal y cual? Rotura de peroné que ha estado encubierta hasta hace 4 días que se ha descubierto. Así que lo de Luis Hernández, no contad con él para enero. Segundo paso, lo de Fali, por alusiones a Luis. Yo respeto mucho al titán, a mi gitano, porque yo tengo un poquito de sangre calé y siento mucho esa raza. Igual que todas las razas, pero me parece a mí que lo que ha hecho Fali, conociendo de haberlo visto jugar, de su etapa en el club y tal,
creo que él es lo suficientemente hombre como lo mismo que tuvo ese chispoteazo de haber rectificado un poco, igual que hizo Isa. Sin embargo, se borró del partido en Eibar porque le dieron un banquillazo y buscó la quinta amarilla, que para mí me parece que es que la buscó. O sea, se borró de dos partidos y todo viene a raíz de que le rajaron del sueldo. Tú, los problemas que tú tengas con el presidente, arréglalo tú, Pichet. ¿Vale? Vamos, Fali, Perico, Palote, Ernesto, Antonio, el que sea. O sea que yo, mira, lo respeto, pero no lo comparto. Así que yo, otra cosa para terminar, que es la tercera, yo a mi equipo lo he pitado. Mucho. Le he sacado pañuelo, le he tirado la almohadilla cuando habían almohadillas en el Carranza antiguamente. Pero siempre al final del partido. Nunca antes ni durante. Ni lo hago ni lo haré. Y cada vez que lo oigo, respeto a quien lo haga, pero yo sufro muchísimo. Muchísimo. Está claro lo que comentaba antes, que al final cada uno se expresa de una manera y ninguna es ni peor ni mejor. Yo pienso, pero es pensamiento mío y opinión mía, que durante el partido pitar a un jugador tuyo va en contra de nosotros mismos. Al final del partido pitarle, pues mira, es mejor que pitarle durante el partido. Yo tampoco lo hago, ¿eh? Yo no lo hago ni al principio, ni en medio, ni al final. No por conformismo, es simplemente porque no me sale. No, a mí es que no me sale. Yo sí estoy en descontento con el partido y con la trayectoria y tal. Si al final del partido no hay quien me calle. Voy a protestar y a presentar mi disconformidad. Pero siempre al final del partido. Gracias, capitán, y discúlpame la interrupción. Seguimos avanzando. Granada, sábado 4:15 de la tarde. ¿Qué sacamos? 11 inicial. Vamos con él, ¿no? Chupao. Pues venga, empiezo contigo, Juanma. Portero. David Gil. Guajo. David Gil. Luis. Don David Gil. Ah, bueno, mira, Don David Gil. La verdad que, mira, rectifiqué el otro día con el tema de lo del gol, que yo no lo había visto en ninguna toma, que era gol, que entraba la pelota y no entendía por qué se había pitado. Después vi una toma que efectivamente sí era gol. Y rectifiqué, ¿no? Ahora tengo que rectificar porque le di un like a Chus porque me pareció que hizo un partido más o menos completo y que cambiarte de posición a lateral y hacerlo tan... Creo que lo hizo bastante bien de lateral y merecía un like, ¿no? Pero en verdad me arrepentí y creo que ese like se lo tenía que haber llevado a Vigil porque dejó la puerta a cero y porque hizo alguna intervención de mérito. Esperemos que sea el camino, ¿no? Esperemos que por lo menos nos evite algunos goles. No estoy diciendo que nos dé puntos ni nada de eso, pero al menos que no nos lo quite. El otro día nos evita dos goles, pero goles. Sí, la del primer tiempo y la del segundo que saca abajo, que es así muy difícil, muy difícil. También estuvo a punto de... Sí, con los pies un poco... De provocar 200 infartos de miocardio. Sí que es verdad que a mí, Juanma, por más que dice el tema de los pies, es verdad que él me ha reconocido que evitó el 1-1 y el 2-1. O sea que estamos de acuerdo. No, oye, que sí, yo sí. No he dejado nunca de reconocerlo. Es más, he sido el primero... No sé si tienes Twitter, lo puedes buscar fechado desde el partido, que le doy las felicitaciones. Sí. Pero también le digo, no jueguen más con los pies, por favor, David. Lateral derecho, Juanma. Mira, ¿a quién ponemos? Julio Cabrera. ¡Derecho! Está matado ahí. Qué grande. Sí. Hombre, claro, ya jugó en pretemporada en el lateral derecho y lo hizo magníficamente bien. Ahora lo pone y nos deja a todo retratado. A mí me deja retratado. Y si no, la otra opción es o me la juego con Alejo, que es una locura, o me la juego con un falso lateral derecho y meto a tres centrales y a Matos como izquierdo y cuando haya que defender un poco por esa banda, pues que ayude la brújula Ontiveros y
Pero que no. Ojo, no. Ya del tirón tiraba de carril. De no es mala, ¿eh? Esa que plantea Juanma, ¿eh? A falta de lateral derecho, jugaron dos carrileros, tres centrales, que jueguen los tres. Y bueno, y a verlas venir. Estamos delante de un equipo potente en ataque. Guajo, ¿a quién pones tú de lateral derecho? Yo a Víctor Chus, la verdad. No sé. Me gustó. Tiene la características y cualidades. Dime. Perdón, pero hay que preguntarle siempre al jugador si quiere jugar en esa posición. ¿Estás dispuesto a Chus, Víctor? Porque si te dice que sí, mister, lo pongo. Pero si me dice no sé, no me encuentro muy cómodo, eso hay que hacerlo, en serio, Juanjo. Ahí tenemos un entrenador que no sé lo que haría él, pero yo sería de los que le preguntarían a mis jugadores. Mira, si no le importa jugar ese partido en esa posición. Paco es de los entrenadores que por lo general consensúan con el equipo y con los jugadores todos los tipos, todo este tipo de cambios. Que no es una cosa que sale de él solo, sino que él suele hablarlo con los jugadores. Así que el que juegue ahí va a ser porque se ha hablado y entre todos han visto que la mejor solución es poner a ese jugador ahí. Aparte que tendrá la última palabra, por supuesto, pero que él lo habla con los jugadores, ¿eh? Muchísimas cosas de los aspectos tácticos del juego se lo plantea a los jugadores, intentan discutirlo, o al menos así eso es lo que comenta que hacían otros equipos. Luis, ¿a quién pones tú de lateral derecho? Yo pondría Chus. Es verdad lo que decide, que con los jugadores muchas veces se consensúa. De hecho, hace poco leí un artículo que decía que en el partido del Madrid contra el Milán, la idea de Ancelotti era poner de lateral derecho a Militao. Pero Militao le dijo que él no se veía defendiendo por banda a Rafael Leao, que era un tío súper rápido, y que prefería no jugar ahí. Yo creo que lo de consensuar con el jugador está bien, pero cuando hay determinados partidos en los que tú no puedes elegir, porque es que, coño, es que no tengo un lateral derecho, tendrá que jugar el que yo diga que va a jugar. Pues tendrá que poner un tío con las características para poder ponerlo ahí. Alejo, si jugáramos contra el último de la Liga Regional, a lo mejor lo pondría yo de lateral derecho. Pero jugando contra un equipo ofensivamente potente como es el Granada, creo que no sería la mejor opción. Yo pondría desde luego a Víctor Chus. Lo que pasa es que Paco López nos puede sorprender, porque yo ya te contaba a ti, Diego, que Paco López es un genio táctico. Sí. Bueno, ¿sí? Cuéntalo, Luis. Claro. Paco López ha inventado una posición de fútbol, igual que hizo Guardiola con Messi. Paco López ha inventado el falso 4. ¿Y qué es el falso 4? El falso 4 es cuando él decide poner a Glauder de titular. Entonces Glauder se pone de defensa, pero no defiende. Es un falso 4. Yo creo que eso es una genialidad táctica. Buenísimo. A mí me parece una obligación que tuvo el hombre, porque tenía desconocimiento total, pero para mí, una buena idea táctica, por ejemplo, es las dos opciones que yo he dado. Cualquiera de las dos me vale. Y no es por ponerme en mérito ninguno, pero yo creo que ya es el momento de dar a la cantera el sitio que merece. Hombre, verdaderamente. El último puesto en segunda red. Con tres centrales y Matos, pues que haga esporádicamente de lateral derecho quizás no le moleste, pero es que imaginaros que Víctor Chus lo desbordan dos veces en el partido de Granada, aunque el pasado partido lo hiciera cojonudamente bien porque fue magnífico el partido que se marcó en el lateral. Pero imaginaros que lo desbordan dos veces y nos hartamos de criticarlo y de darle palo y le jodemos. Ahora ya sale fastidiado al chaval. Y anímicamente saldría muy, muy mal parado. Es complicado, ¿eh? No, ¿vale? No, o sea que yo me arriesgo antes por poner a Cabrera de lateral derecho, que lo ha hecho, reitero, en pretemporada con el Cádiz. Y yo me la jugaba. Sí, Juanjo, dale. No, que me extraña, porque si él mismo dice que lo hizo magnífico de lateral derecho, no entiendo, pero... Sí, pero fue en el momento, es una decisión que tú no puedes pensarla, no puedes meditarla, te lo dice el míster al momento y ordena y cumples. ¿Sabes lo que te digo? Pero no es lo mismo que una semana que tú ya estás...
que yo no quiero jugar. Ojalá que no me ponga el Mister, ojalá que suba el chaval del Derbe. O tiene una semana para prepararte. Pero es que no lo sabemos. ¿Tú lo sabes si estaría dispuesto? No lo sé, pero que yo veo más... Tú dices que corremos riesgo de que se le vayan dos veces. Yo creo que hay más. No, o a lo que mejor hay no. Riesgo, que hay más, yo siento más miedo poniendo a Cabrera ahí de que se le vayan ahí dos o tres veces. ¿Eh? Pues yo no. Vale, tú confías no. En igual que no tenía miedo con Boya. No, claro. Bueno, a ver qué es lo que decide. Está claro que es el puesto que. En teoría. Pero otra opción es esa, darles el pasillo derecho a ellos, o sea, nuestro pasillo derecho, y engañarlos y llevarlo a un embudo sin salida. Cuidado, que esa es otra, ¿vale? Y que mueran ahí todas las jugadas. La teoría, por cómo acabamos el último partido y jugamos, bueno, más de 50 o 60 minutos, ¿no? Más o menos con así, fue con Chu de lateral derecho, no lo hizo mal, en teoría. Debería de ser el equipo así, pero bueno, que cualquier cosa puede pasar. Lateral izquierdo creo que más o menos está claro, ¿no? Juanma. Perdón. El lateral izquierdo, que ahí lo tenemos claro. Bueno, Es que ya he leído ahí Fálico Base y se me ha ido el combo. Me ha entrado un nublado que no vea. Lateral izquierdo, Mato, correcto. Guajo. Sí, Mato. Ha percibido, sí. Luis. Mato. Y centrales. Si sí, ponemos a Chu de lateral derecho, Fali y Cobase, ¿no? Que no lo ve como. Que no. Bueno, que no lo veo, que no creo que vaya a querer romper esa eficacia defensiva por el centro. Tú has dicho que Julio Cabrera y de centrales, pues entiendo que Chu y Cobase, ¿bien? Boyan, correcto. O, he dado la opción de los tres centrales a ellos ese lateral teniendo a Iván Alejo y que intentemos de que sus jugadas de ataque mueran en esa banda, pero que mueran, que ni centren siquiera, vamos. Bueno, pero vamos a jugar con el 4-2-3-1, ¿no? Que estamos jugando últimamente, así que Guajo, pareja de centrales. Boyan y Fali. Que no hay mucho más. Y Luis, aquí estamos. Yo opino igual, pero no es porque es lo que yo quiera o lo que yo haría, sino porque es que viendo lo que hizo Paco López el otro día pudo dejar la pareja de centrales Kovacevic Chus, mete a Alejo y no quiso. O mete a Julio Cabrera y no quiso. No estaba, pero Julio Cabrera no podía jugar. ¿Por qué? Estaba lesionado, No estaba con el B, porque ya había jugado con el B y no habían pasado 24 horas. Había jugado por la mañana. Vale, pues entonces más a mi favor para pensar que Julio Cabrera ni siquiera es una opción. No, pero sí hay otras dos opciones como Viciana y el otro chico que llevan entrenando desde dos días. Dos días entrenando. ¿Vale? Es complicado, ¿eh? Es difícil. No veo yo a Paco con ese ataque de valentía. Ni yo veo a Víctor Chus jugándose su prestigio en el lateral derecho, ni quitando algo que funciona. Centro del campo. Vamos a pasar al centro del campo, donde en principio seguimos teniendo la misma baja. Yo creo que Kwame y Alarcón creo que siguen apartados, ¿no? No juegan, lo ha dicho ya que no juegan. Así que... dos menos, y esto parece que se va a alargar en el tiempo y no nos extrañemos que no veamos ni Obama con el Cádiz, alguno de los dos. ¿A quién ponemos, Guajo? Pues a Fede, y yo pondría a Ale, la verdad. ¿Ale Fernández? Sí. ¿Luis? Yo igual, Fede y Ale. Escalante no lo cargamos. Hombre, está cargado el solo. Juanma. Pues tengo una pequeña duda. Uno de los fijos es Fede Sanemeterio y la otra es saber qué estado es el que tiene Oscar Melendo, porque resulta que estaba en el banquillo el domingo pasado y no salió un minuto. Lo mismo esta semana está bien. Bueno, sería cuanto menos curioso, ¿no? Que el primer partido titular de Melendo en el Cádiz ante su equipo, ¿no? Después de tanto tiempo ahí renqueante, no acaba de recuperarse. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Yo
Yo pienso que va a jugar Escalante, que va a jugar Fede junto a Escalante. Aunque Escalante no esté bien, pero al final, a la hora de trabajar, es más trabajador, en teoría, Escalante que Alex Fernández. Y yo creo que van a acabar jugando los dos. Pero bueno, ya más por eso, por el trabajo que te puede llegar a aportar y la posición en el campo que de Escalante no es la de Ale, ¿no? Que siempre es un poquito más anárquico en ese aspecto. Pero bueno, a ver qué. Disculpa, capitán. Sí. Disculpa, capitán. ¿Puedo? Dale. Es que como yo no estoy en la sala, estoy en Twitch, pues yo voy con retardo, no sé tu respuesta. Yo no me la jugaba otra vez con Escalante porque el domingo en casa aguantó un pelín hasta que le aguantó la gasolina, como bien dijo el míster, nuestro míster, hasta que le aguantó el minuto 60-65 y tampoco hizo nada del otro mundo. O sea que yo, si Melendo está en el banco, yo me la juego con Melendo 45 minutos a campo con Fede San Emeterio y que intente crear algo con la brújula Antivero, con Papi Ocampo, con Carlos Fernández y a sorprenderlos a ellos. Y luego, en el segundo tiempo, pues sí le doy entrada a Alex, por supuesto. Ya has dicho tú los extremos, Ocampo y Ontivero. Hombre, no hay dudas. Guajo. Igual. Ocampo es discutible y Ontivero más todavía, aunque nos gustaría que fuese más como segundo punta o así. Luis. Fijaros, yo es que creo que a lo mejor tenemos sorpresa en ese partido, porque siendo que el lateral derecho es un lateral derecho de circunstancia, me da a mí la sensación de que a lo mejor por fin vemos a un Tibero por en medio y por la banda derecha se blinda con Sobrino o con Iván Alejo para que le echen un cable al lateral. Yo lo estaba pensando esta tarde, tío. No lo he comentado, pero digo, y un delantero de Tertulia voy a decir que tengo la corazonada de que va a poner a Sobrino, tío. Sí, Sobrino es una opción con Cabrera por detrás. Sí, podemos poner también a Noria y a Jorge Luque en el centro del campo. Bueno, está claro que es una opción, ¿eh? Y más un equipo, o delante de un equipo que ataca bien, ya lo hizo ante el Sporting, ¿no? De quitar un Tibero para meter a Iván Alejo, ¿no? Fue el que entró de titular. Pero contra el Sporting lo que hizo fue meter a todos los suplentes. O sea, fue... A mí era distinto, porque era semana de tres partidos, fue otra cosa. ¿Aquí en principio o Campo Ontivero? Sí. Juanma. Y very well, capitán. ¿Media punta o pareja de ataque? Bajo. Pues Carlos y Cris. No, espérate. Roy lo estaba haciendo bien. A ver. Pues Roger y Carlos, sí, puede ser. Luis. Yo creo que Carlos y Ontivero. Porque yo me mantengo con que por la derecha va a meter a Iván Alejo a Sobrino. Interesante, cuanto menos. Juanma. Está claro que van a jugar Roger, va a jugar y Carlos también. Lo ves tú claro, ¿no? Totalmente. Hércules también. Aquí la única incógnita, capitán, compañeros, aquí está en la banda derecha, en lo que vaya a ser el míster. Bueno, la única incógnita no, porque del campo. Ahí está, tenemos incógnita en el lateral derecho. Solamente. Tenemos incógnita en el centro del campo y, bueno, vamos a dejar en el aire la posibilidad de que para reforzar el lateral derecho juegue un jugador que sea más trabajado defensivamente. La posibilidad está ahí. Y rápido. Bueno. Porque trabajador es Fali, pero no lo puedes poner en el lateral derecho porque te lo destrozan de cintura para abajo. Creo que no lo puede poner ni de central a día de hoy. Vamos por eso yo no lo veo de central con Kovacevic. Vamos a hacer una preguntita para regalar el número 107 para el sorteo de la camiseta oficial del Cádiz que sorteamos el próximo 19 de diciembre y que patrocina Under Evil, el juego de misterio de mesa. Numerito 107, ojo a la gente del chat, al primero que responda lo siguiente.
¡Abro! Se ha hablado aquí. Es una cosa que hemos dicho nosotros que estamos participando. Es que estoy entre dos preguntas. Entre una cosa que ha dicho Juanma y una cosa que ha dicho Luis. Porque gala dos numeritos, joder. Y no sé. No. Dos numeritos no, uno. Uno solo. Venga. ¿Qué posición dice Luis que ha inventado Paco López? Esta no es fácil, ¿eh? A ver, que está atento. Muy bien, tengo, Adri. Y pues la acertada era la primera y del tirón. Estaba súper atento ahí. Adrich. Muy bien, Adri. Felicidades. Adrich, que se lleva. Estaba atento ahí, Adri, Luis. Yo creo que perdonadme, pero yo creo que Luis se ha equivocado. Y creo que el nomenclator correcto sería el número 12 del equipo contrario. También, eso también no lo hemos inventado. Bueno, Adri, felicidades. Te lleva el número 107 para el sorteo del próximo 19 de diciembre. Y nosotros ya vamos acabando. ¡Ya, joder! ¿Qué dice? ¿Cómo hace eso? ¡Ya, joder! Eso nueva. Con el sonido que tenemos hoy envolvente. Sí, bueno, pero bueno, todo tiene sus tiempos y más vale que sea cortito y con gusto que largo. Que se pronuncie el chat. Que largo y aburrido. Cada vez acabamos antes, ¿eh? Parecemos ya curadores precoces. No. Echamos sobre una hora. Bueno, cualquier cosa que plantee la gente del chat, por supuesto. Que damos, ¿vale? No. El tema es que yo después quiero seguir grabando, por eso tampoco quiero alargarme en ese. Hoy se ha hecho muy corto. Hombre, es verdad que estamos cortando 10 minutitos antes de lo habitual. Es verdad, es cierto. Bueno, si queréis, como planteamiento. Si ya han dicho que va a haber baja, que va a haber aligerar la plantilla y que Luis Hernández, aunque diga Juanma que no va a ocupar plaza, yo creo que si lo ha dicho es que sí. Cuidado, que me temo, Que se teme. Que me temo, Vamos a poner que por lo menos tres van a salir, seguro, ¿no? No, va a salir más. Bueno, pero los tres con más papeletas, Juanma. Venga. Pues yo te iba a decir seis. Mira, Glauder. Los tres con más los tres que tú digas, estos tres, porque yo creo que al menos tres van a salir. Estos tres salen seguro. Pues mira, pues seguro va a salir Tommy Alarcón, Romy Cuamé y Glauder. Más claro, agua. Y me falta gente de ahí. Va a salir Fali. Probablemente salga Alex, creo que no. Probablemente salga De la Rosa cedido. Francisco en Huepú me parece que también va a salir y quizás Caro también. Mucha gente, ¿no? A ver qué dice el chat. El chat dice, mira, bueno, ahora leo el chat ahí poniendo. Guajo, tres que diga tú, estos tres salen seguro, a ver si coincidimos. Es que lo de Glauber está seguro y por las palabras que ha dicho Paco, no parece que se le vaya a levantar castigo muy fácil a estos dos. O sea que a tanto Romy como a Tommy Larcón, yo estoy de acuerdo con ya Juan. Tienen la cruz. Sí, estos tres salen seguros. Hay una cosa que tener en cuenta, ¿eh? Una cosa es lo que nosotros quisiéramos. Claro. Y otro lo que sabemos que va a pasar. Yo en la vida he visto que a un jugador que lleguen una temporada en el mercado de verano, se vayan el de invierno. Yo estoy convencido de que ni Caro ni Glauder van a ningún lado. Seguro que no vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde colocarlo. Mira, te lo voy a desvelar, aunque no quería. Caro los otros días se enfrentó con el entrenador de portero. Eso no se ha hablado nada, ¿vale? Que lo sepáis. De buena tinta. Exclusivo. Sí, tuvo un problemilla con el entrenador de portero, ¿cierto? Eso no se va a perdonar más, cuidado. Y lo que decís de que Cuamé no va a salir, Glauder. Glauder también va a salir.
Blauder también va a salir cedido. ¿Y quién lo quiere? ¿Quién va a quererlo, Juan? Lo quiere el Albacete nuevamente, lo quiere el Cartagena, lo quiere, por ejemplo, el Málaga, lo quiere el Tenerife. Pues yo te voy a decir la verdad. Yo comprendo que Claudel lo quiera el Cartagena y el Albacete, un futbolista fantástico que desde aquí le hacemos saber al director deportivo de estos equipos que se llevarían una auténtica perla y un diamante en bruto para pulirlo, ¿no? Así que comprendería totalmente el fichaje de Glover por cualquiera de estos equipos de segunda división que están en la luchando con nosotros. Ha llamado también, por lo visto, Ridley Scott para Gladiator 3. Sí, también la ha llamado. A ver, Luis, tus tres nombres. Seguro, Tommy. Ese lo tengo clarísimo. De la Rosa, me imagino que también, porque no se le están dando oportunidades. Y en huevo. Yo creo que va a salir Alarcón, Alex Fernández. No. Y el otro no sé. Pero entre en huevo y De la Rosa. Quizás De la Rosa, el que tenga más papeleta para. Perdóname, pa capitán. Salir. Te perdono. Creo que interrumpí aunque no quiera. Perdonado. De momento van a salir más de tres. Te has quedado muy corto. No, bueno, yo digo los tres. Va a seguro. Ser una. Perdón. Que yo decía los tres seguro. Igual acaban siendo cinco. Y yo te digo que van a salir hasta seis. Y cuidado. Que el Cádiz no va a fichar a nadie. No, alguno más. Que el Cádiz no va a fichar. Que el Cádiz no va a fichar a nadie. Yo te digo que el Cádiz. Perdóname. Es que no quiero interrumpir. Es que el Cádiz, Paco no quiere trabajar con tanta gente y además hay que reducir fichas para que el límite salarial baje y podamos tener más dinerito del que tenemos. ¿Vale? O sea que queremos 22, 23 fichas a lo sumo. ¿Vale? A lo sumo en invierno. O sea que la limpia va a ser gorda. Y tiempo al tiempo, ¿eh? Bueno, a ver en cuánto se queda la cosa. El otro día lo estuvimos comentando, ¿no? Y decíamos todo el mundo que sobre cuatro o cinco jugadores, yo he puesto tres porque yo creo que al menos tres seguro van a salir. Lo que yo ya tengo duda es que el Cádiz vaya a irse al mercado a fichar. Guau. ¿Cuántos piensas tú que va a fichar Cádiz? Yo creo que cero. Yo creo que dos máximo. Y ya lo dije, yo pienso que va a ser tres bajas, cuatro máximos y dos altas. Porque veo a la directiva que se mueve poco en el mercado. No, yo un fichaje va a ser Luis Hernández. Y ya está. Si fichan a alguien, es Luis Hernández, que le hagan ficha. Es que no veo al Cádiz en 12. Yo no veo con mucho interés de verdad. Que lo de Luis Hernández es un castillito en el aire ahora mismo. Pero hace falta. Lo vuelvo a reiterar. No hace falta fichar, ¿eh? Pero bueno. Que sí, pero bueno, pero que con Luis Hernández no contéis hasta que no lo digan públicamente. Han estado ocultándonos y yo, mira, lo veo bien, es una estrategia para ocultar información a los rivales. Roger Martí ha estado con una fractura de peroné. No era la recaída de la plaquita ni molestias. ¿Vale? Esto se ha desvelado hace cuestión de 2-3 días, ¿vale? Ya lo han podido desvelar porque como Roger ya ha metido su bolito y ha hecho un partidazo guapo, ya lo pueden desvelar. Y lo de Luis Hernández, ¿vale? Es que confundo el Fernández con el Hernández algunas veces. Luis Hernández, cuidado, que me parece que tiene muy mala pinta y que va a tener que pasar otra vez por quirófano. Bueno, lo que pasa es que no nos lo van a contar. Lo iremos viendo, Luis. ¿Tú qué piensas que va a fichar en el Cádiz? Vamos a ver, si nos atenemos a lo que pasó la temporada pasada, ¿no? La temporada pasada hacían fichajes como el Comé para la segunda vuelta, para mantenerlo en primera, o para mantenerlo en primera. Y no fichamos a nadie. Si tú no fichas una plantilla de mierda para mantenerte en primera, o tú me cuentas qué puñeta vas a hacer de inversión en segunda.
Si es que esta directiva ha demostrado que no gasta ni broma. ¿Sabes? Como hace falta, claro que hace falta un delantero que meta goles, hace falta doblar la posición de lateral izquierdo, hace falta un centrocampista creativo. Así por decir a grandes rasgos, hace falta un extremo derecho, pero no lo vamos a traer, si es que sabemos que no lo vamos a traer. Yo de verdad pienso que no, de verdad, que no vamos a fichar a nadie. Yo creo que no vamos a fichar a nadie. Lo digo de verdad. Yo no tengo información. Totalmente. Yo de momento no me ha llegado ningún tipo de información. Lo único, lo que ha dicho el presidente, que en principio están trabajando en las salidas. Y además ha dicho de gente que acaba contrato. Por eso he dicho lo de Alex Fernández y lo de Alarcón después de la bronca y que tampoco está contando del todo. Creo que también va a salir. Y nos vamos a centrar un poco en dejar la plantilla en 23, 22 jugadores, que es lo que solíamos tener anteriormente en otra temporada y cuando estábamos en segunda división y que no va a venir nadie. Yo creo, pero sí. Digo de verdad, de corazón, creo que no va a venir. Lo de Alex sonaba despedida. Lo de Alex que sonaba despedida, que estuve escuchando su... Que Alex no se va en invierno. Es decir, bueno, a lo mejor en invierno no, pero que decía que él quería seguir en el Cádiz siempre y cuando pudiera aportar y ser en cierta manera importante, ¿no? Yo os digo, ¿puedo decir yo mi opinión? Os digo que van a salir entre 6 o 7, tío, para dejarlo. Tenemos ahora mismo 24, creo. 25. Serían hasta, tenemos 25. Perdón. 25. Tenemos 25. Pues, más, Luis Hernández 26. Es que Luis, cuidado, Luis, ponlo ahí en cuarentena. Vale, ya, sí, venga. Os lo digo. Dale. Y somos 25, pues sin Luis Hernández 24. No. Con Luis Hernández 24 no, con Luis Hernández 26. Vale, bueno, 25 ahora mismo. Lo quiere dejar en 22, tiene que dar 6, 7 bajas mínimo para que quede en eso, en 22. Y lo de Luis Hernández, reitero, ponerlo en cuarentena. O sea que llegadas van a haber, no os quepa la menor duda. A mí, el calibre de las llegadas. No lo sé. Es que a mí, que me fiche un jugador random de aquí está puñeta, que este año ha jugado 30 minutos en un partido amistoso, a mí eso no es un fichaje. Para mí un fichaje es un chico que venga de tan de competir. A mí sí me trae, perdóname, capitán, a mí sí me trae, por ejemplo, 3-4 jugadores o 2 por lo menos que tengan no las características porque serían para otros puestos, pero la implicación y el nivel de Boyan en sus puestos respectivos no me molestaría para nada. Pero limpiar el banquillo, el vestuario es primordial. Bueno, iremos viendo qué es lo que pasa. Señores, no, ahora sí, nos vamos viendo. Que ya. Lo había dicho al unísono, ¿no? Lo había dicho al unísono, ¿no? Señores, que un millón de gracias. Que nos vemos el lunes, a ver si nos vemos otra vez con una sonrisa, ¿no? Porque hemos hecho los tres puntitos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós. Bueno, señores, muchas gracias a todos y a ustedes pues también. Os emplazo al siguiente directo y a los vídeos. Mañana ya tendré subida a la previa, que la voy a grabar ahora mismito. Y nada, y el postpartido y como siempre. Bueno, y ahora estoy haciendo los reels, todos los shorts, se llaman, de YouTube se le llama shorts. Los cortitos estos, que yo creo que se van a transformar en un habitual, porque me puedo comunicar con ustedes en un vídeo cortito que lo puedo grabar casi en cualquier sitio y pueden quedar guapos. Así que nada, hasta aquí, señores, nos vemos. Un abrazo, un vídeo nuevo. Se cae, adiós.